Bueno, y vamos a cambiar de tema y hablamos del escándalo de esta semana, el escándalo, el papelón, ya, bueno, no sabemos cómo llamarlos. La protagonista es la griega, Vicky Tsipolitakis, sí, y los dos pilotos babosos que han dado un ejemplo pésimo, repudiado absolutamente por todo el mundo. Bueno, seguramente todos saben lo que sucedió en ese avión de Austral que partió del Aeroparque rumbo a Rosario. Está todo registrado en un video que ha recorrido no solo la Argentina, sino el mundo entero, en la que se ve a Vicky Tsipolitakis en la cabina en todo momento, desde los momentos críticos de despegue y aterrizaje hasta, bueno, todo el vuelo, incluso accionando algunos comandos, algunas palancas, cosa que está absolutamente prohibida, ¿no? Bueno, estamos con Alejandro Rosa, que es abogado especialista en aeronáuticos, y con Jorge Polanco, piloto. Muchísimas gracias, gracias por estar acá. ¿Qué les pasó a ustedes como profesionales de este tema cuando vieron ese video, ¿no? Ustedes que conocen cómo son las leyes y las cuestiones íntimas del avión. Y enseguida vamos a un informe que preparamos. Claudia, todavía estamos, digamos, la comunidad de profesionales está conmovido porque ha sido un hecho grave y realmente nos impacta a todos y estamos preocupados porque además no tiene que ser esto la imagen que merecen los profesionales que vuelan en las compañías aéreas de la República Argentina. Ahora, ¿se horrorizaron o dijeron, porque empezaron a salir también otras fotos, otros videos, ¿no? De otros famosos que también estuvieron en cabinas en diferentes momentos? ¿O dijeron, esto pasa y no se dice? No, son situaciones totalmente diferentes. Yo tuve oportunidad de ver, hay algunas que son evidentemente en una cabina sentado después que el vuelo termina, uh-huh, o previo al vuelo, que yo ya lo he explicado en varios medios. Lo que pasa es que esto ha sobrepasado la media y mediáticamente ha tenido una trascendencia que era poco menos de esperar. Y además, entendamos algo, hay regulaciones detrás. Los responsables de la compañía de aviación, en este caso el doctor Recalde, uh-huh, tomó las medidas que debía tomar, hizo lo que tenía que hacer, claro, y ya no hay mucho más para hablar. Ahora, perfecto, la única que le conviene que esto siga es a Vicky Tsipolitakis. Bueno, pero también ella puede tener alguna sanción, según dicen. Así que vamos a hablar de las sanciones y de las leyes, pero vamos primero a un informe en el que se resume lo que sucedió. Fly with me from town to Peru. Cuando tengo que embarcar con una camionetita, me llevan al avión primera. Estaban ahí los pilotos y me dijeron, venía a volar con nosotros. De verdad, nunca volé. Estuve todo el vuelo ahí encerrada con ellos dos. Fui una pilota más, manejé el avión. Bueno, estamos por despegar. Ustedes el piloto. El otro piloto, vamos a despegar. Hoy viajo acá, nos vamos a Rosario. Mirá, yo firmo todo. Este fue el que me invitó. No. Apenas tomamos conocimiento de esta situación, dimos de baja a los pilotos, fueron desafectados de su actividad y ya fueron despedidos. Son dos irresponsables que pusieron en riesgo la seguridad de un vuelo. Las azafatas venían a cada rato, tocaban la puerta, yo era una pilota más, porque manejé el avión también. Y me decían si quería tomar algo, me trajeron agua, me trajeron té. Se atendían como si era la pilota, porque manejé, despegué el avión, me dieron ellos para acelerar, yo tenía miedo. Estos chicos están conscientes de lo que están haciendo y así apreté ahí para acelerar y acelerar el avión y se fue para arriba. Mira, Vicky, yo me voy a hundir, pero vos te venís conmigo. Ah, me querés llevar con vos. Pareciera que acá el hecho de aparecer una mujer con algunas atribuciones físicas los ha puesto en situación de estúpidos y esa situación de estúpidos pone en riesgo la seguridad de todo el personal transportado más la tripulación y eso no se puede permitir, no se puede andar con medias tintas. Recalde no las tiene esas medias tintas, tomó la decisión que tenía que tomar, que yo por supuesto avalo. Es inadmisible lo que ha sucedido en este vuelo y por eso vamos a actuar con la firmeza que corresponde. Y lo mismo con la pasajera ha incumplido con las normas de vuelo, ha puesto también en riesgo la seguridad del avión, así que también va a ser sancionada como cualquier pasajero que disruptivo. Ay, chicos, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Sí? ¡Ah! Háganlo bien, ¿eh? Acelere yo, lo bien y se está echando. ¿Estás seguro lo que tengo? Sí, me dio un poco de miedo porque es algo muy crítico, pero fue una experiencia muy linda.
pasando una nota después totalmente despreocupada. Fue una experiencia linda, decía, ¿no? Estaba contenta de haberlo. Pero lo que me sorprende es que en un momento, fíjense, de la grabación, estaba como ella más preocupada, más consciente de los pilotos. Le dice, ¿están seguros de lo que estamos haciendo? Es patético, la verdad que todo es increíble. Realmente se puso en riesgo la vida de todos los pasajeros de ese avión. No sé si efectivamente fue así, Claudia, pero de cualquier manera... Paula soy, te Paula, digo, perdón. Porque seguís bautizando... De cualquier manera, lo que se hizo fue violar reglas estrictamente que además los que estamos en este trabajo profesional sabemos que no las podemos violar. Entonces, ellos sabían bien lo que estaban haciendo y por ningún momento dudaron ninguno de los dos decirle la tenemos que sacar de la cabina. Claro. Además, a los gritos que se escucha, realmente es vergonzante. Para nosotros, para los profesionales, es vergonzante eso. Porque uno puede invitar... recuerdo esto, ayer lo dijimos en un programa. Después del 11 de septiembre, se terminaron las cortesías de las compañías. Sí. Se invitaban a la gente a pasar en vuelo durante algunos minutos, a los chicos o personas mayores que querían visitar, conocer la cabina. Sí, yo me acuerdo que en un momento eso era una práctica habitual, ¿no? Era una cortesía, porque todo mundo quiere ver y conocer, claro, qué tenemos ahí dentro de esa cabina. Pero ya cuando estaba el vuelo en estable... Exacto. Y siempre dentro de la cabina, además, quedaba otro tripulante, claro, digamos, desde atrás, monitoreando esa situación. Después del 11 de septiembre, la cabina se transformó en un lugar tabicado, con una puerta de seguridad que vale más de $300,000 y que obligó a todas las compañías del mundo a cerrar esa puerta, a cerrar ese lugar de cortesía para que la gente sepa cómo vivíamos ahí durante algunas horas. Uh-huh. Los profesionales que estábamos ahí ya dentro. No se permite la visita a cabina, ni siquiera cuando el vuelo está... Ya no se permite. Las únicas excepciones que hay, y están claras, están por escrito, son aquellas en las cuales solamente en la cabina pueden estar inspectores gubernamentales de la Administración Nacional de Aviación Civil, otros tripulantes de líneas aéreas o de la misma compañía, controladores aéreos, sí, y solamente aquellos que de alguna manera estén capacitados o estén familiarizándose con el desempeño de la tripulación. Después no puede haber nadie, no debe haber nadie. Bueno, pero, y mucho menos, imagino, en un momento tan crítico como el despegue, ¿no? Claro, lo que es llamativamente... horrorizante. Sí, ponerle el título que quieras. Es el hecho que estuvieron desde el primer segundo... Durante la tarea de puesta en marcha, rodaje, despegue, claro, vuelo, aterrizaje. Y siempre, digamos, dentro de un clima que realmente es llamativo, sí, y que en alguna medida puede ser... Eso también es lo que llama la atención. Porque, bueno, yo no sé, quizá podemos exagerar si decimos que se puso realmente en riesgo la vida de toda la gente que estaba en la tripulación. Pero si uno observa y ve el grado de desatención que tenían esos hombres, realmente esto podía ser así. Porque daba la sensación que hacía lo que sea por la atención de Tsipolitakis. Un nivel, exacto, de babosidad que era lamentable, sí, hay que decirlo así. Sí, sí. Entonces... la verdad que los tipos no tenían ojos para otra cosa que para esta chica. Sí, ¿no? Sí. Sabes que ayer, perdón que interrumpa, ¿eh? Ayer escuchaba en algunos programas, Pau, en 678, los voy a citar, por ejemplo, el tema que hacían hincapié tanto en que había sido una operación por parte del grupo Clarín. Sí. Lo que quiero decir es que eso es parte de una circunstancia, si realmente lo fue o no. Aquí lo que se ve en flagrante evidencia, a raíz del video que se viraliza, es que estos dos pilotos, o que... En la aerolínea estatal, la del gobierno, la que nos representa dentro y fuera del país, se cometen este tipo de ilícitos. Si después fue una operación con Canal 13, si ella se lo vendió a Telenoche o se lo quería vender a Rodrigo Lucich de Infama, me parece que es parte de una circunstancia, ¿no? Y eso es lo que en algún punto vulnera la veracidad, la transparencia y el nivel de confianza que se había generado durante años de trabajo en la aerolínea en Australia y en aerolíneas argentinas. No voy a entrar en discusión de eso, que sí, me parece una apreciación correcta, porque nosotros no vamos a hablar de política. Pero acá el doctor les va a poder explicar qué significa que a una persona como esta chica la metan en la watchlist. La watchlist es una lista negra, sí, donde no te podés subir a ninguna compañía aérea que tenga tu nombre registrado ahí. Y ajá, él les va a explicar. Es así, yo había entendido que le habían que no le permitían viajar por Aerolíneas Austral ahora, en los próximos 5 años. Sí. Ahora, sí, ¿esto se puede hacer extensivo a otras aerolíneas? Sí, dependiendo si Aerolíneas está dentro de un grupo,
como por decirlo, nosotros tenemos el OneWord o SkyTeam en este momento. Claro. Estamos hablando de que se puede ser extensible a las demás compañías, obviamente. Totalmente. Y hay que algo muy importante. ¿Y le puede caber alguna sanción a ella? Yo creo que ella en este momento está. El fiscal le va a tomar una declaración, una indagatoria, debido a que ella estaba manipulando algo esencial que es la palanca de acelerador. Pero si ella aduce desconocimiento, ¿no? Ella dice, lo dijo en su descargo que hizo por las redes sociales, ¿no? Que, sí, que ella no sabía que no se podía. Si no se lo advertían los responsables, no le puso toda la carga a los pilotos, ella no lo sabía. Bueno, acá hay algo muy importante que diferenciar. Los pilotos son los responsables, digamos, claro, por así decirlo. Son los representantes del explotador. En este caso, el explotador es Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Los representantes directos del explotador son los dos pilotos. En primer lugar, el comandante, sí, que está tipificado en el Código Aeronáutico. Así establece de que el artículo 79 dice que el comandante es el responsable, el único responsable de toda la funcionalidad del vuelo y todas las obligaciones que tiene como poder de disciplina con las personas que lleva. En este caso, Vicky Zipolitakis estuvo. Yo entiendo de que a veces las personas queremos, o casi todos, digamos, los pasajeros quieren llegar a cabina. Sí. Pero es muy importante que destacar. Aerolíneas Argentinas se destaca principalmente por ser una aerolínea de primer mundo. Tiene aeronaves de primer nivel, de última generación, los cuales, como decía el comandante, existe una puerta, digamos, blindada. Hay regulaciones aeronáuticas internacionales, sí, que toma la administración argentina y hace que estas regulaciones se cumplan. Claro, pero en este caso violaron todos este tipo. Claro, todo. Ellos están bien despedidos, digamos, no pueden apelar esta decisión de la empresa nada. De hecho, Victoria Zipolitakis, ella al ser invitada, indistintamente que la justicia va a tener que investigar si fue invitada o es ella la que pidió. El acceso acá. Está bien, pero Doc, pero perdón, déjame hacer ahí una salvedad. Y vi que escribió un comunicado. Me parece importante también leer un poquito, escuchar la otra parte de la otra cara de la historia. Digo, insisto con lo que yo decía ayer en el programa de Rolando Graña. Ella no hizo nada que no se le haya permitido. Después, si la actitud de ella fue avasallante, la de querer seducir, si los tipos sucumbieron ante su belleza y su carisma, eso es parte de una circunstancia. Victoria no hizo absolutamente nada, insisto, sin el consentimiento de los dos responsables. Y ella me parece que lo argumenta, es parte del argumento que esgrime en este comunicado, ¿no? Y además hay una salvedad, que no es la primera vez que Vicky Zipolitakis entra a una cabina de un avión, digamos. En su cuenta de Twitter figuran fotos de febrero, uh-huh, donde ella sigue un vuelo desde Buenos Aires hasta Carlos Paz, donde iba a hacer una presencia, donde también pasa por un episodio semejante, digamos. No fue sancionada en esta oportunidad por parte de los pilotos y decirle no, usted no puede estar acá. Al contrario, pero tampoco había sucedido en 6 meses antes casi. Entonces, sí, y aparte ella en el comunicado asegura que no sabía, que no conocía las regulaciones, claro, del RAC y que no había una intención política. Pero con, ¿no?, respecto a eso, Tommy, sí, dígame, ella en el comunicado manifiesta eso. Sin embargo, ayer Rodrigo Lucich mostraba una especie de intercambio de WhatsApp, sí, donde ella sí decía, no sé lo que es este video es una bomba, a los tipos lo van a echar, a Recalde lo matan, con lo cual hay una dicotomía entre lo que es el comunicado, entre lo que es claro, la entrevista que ella da a Telenoche luego en el aeropuerto de Fisherton, o en Rosario, en teoría parecía que era en el aeropuerto de Fisherton, sí, y con respecto a eso WhatsApp, con lo cual en un punto ella sí sabía que su actitud estaba poniendo en riesgo a un montón de personas. No se hacía cargo porque, claro, como lo dicen ustedes, los responsables son el piloto, el comandante, claro, pero ella estaba al tanto del... Claro. Del riesgo que corría el resto de la Por eso, de nuevo, ¿qué sanción le puede caber a Vicky y con qué argumentos? Lo vuelvo a repetir y no voy a entrar, digamos, en la discordia de si le corresponde o no. Yo particularmente entendemos todo lo que hacemos del derecho aeronáutico, que es una persona esencial para que se cometa el delito. Claro. Porque si esta persona no hubiera estado en cabina, el delito no se cometía. Claro. Cuando uno entiende que un delito es cometido, hay partícipes. Sí, está bien, ¿entiendes? Pero si yo soy... Este hay caso, una persona que tiene algún problema medio loca, no sé, y se mete en la cabina. ¿Sabes lo que pasa? Seguramente la hubieran echado la miércoles. La diferencia está entre si ignoraba... A ver. Poder hacerlo. Es una persona que tiene discernimiento, tiene una intención de hacerlo y una voluntad de hacerlo. Bueno, pero acá hay que dividir el hecho en dos partes. Una cosa es el episodio en sí desafortunado que vulnera la seguridad de los 80 pasajeros que estaban arriba de ese vuelo. Y otra cosa es la intención o la carga que le pudo haber puesto Vicky
a la viralización, ¿no?, del video, a querer hacerlo mediático. Me parece que son dos cosas, no, pero a ver... Pero eso es su vida. Está bien, bueno, pero a eso iba. Vicky hace de su vida, insisto, con un reality show. Claro. Tratemos de pensarlo. Yo sé que cuesta porque acá somos todos relativamente coherentes o tenemos varias neuronas que nos funcionan, ¿no? Pero digo, a ver, si nos ponemos un segundo en los zapatos y en la mente quizás un poquito más chiquita, más básica, más obsoleta de Vicky, nos vamos a dar cuenta que para ella, este episodio, para el personaje que presenta, era un golazo. Sí, absolutamente. De hecho, todos nosotros hemos hablado miles de veces con Vicky Cipolitakis y ella es muy clara en su discurso. Yo me animo a todo, yo estoy dispuesta a hacer todo. Claro. En el único momento que le escuché una salvedad alguna vez a Vicky Cipolitakis fue cuando se le propuso hacer, desde Revista Paparazzi, hacer una producción en un Cristo, jugando a ser una monja sexy, y dijo, yo con la religión es el único punto donde no me meto. Después, en todo lo demás, tengo libre albedrío. Pero de hecho, a ver, sí, Maleco, Noé, bromeó, perdón, Pau, muy cortito, ayer también lo decía, bromeó con el tema del fantasma de Nisman. Digo, la causa más sensible de este 2015. Sí. Y ella no tuvo ningún tapujo. Absolutamente. Y está bien, está bien, porque es su personaje y la gente lo aceptó y se ganó un lugar así. Ahora, ¿puede ser que prospere esta acusación por ser partícipe necesario del delito? Como es, seguro. ¿Puede prosperar? Seguro, y en ese caso, ¿le cabrían hasta 8 años de prisión? No, el delito es un delito que va de los, una pena tipificada en escala de tiempo de 2 a 8 años, lo que quiere decir que no va a ir, digamos, presa, pero sí va a ser procesada, que en realidad lo tiene que ser, a mi entender, y a entender de muchos, digamos, entendidos en la materia. Ahora, ya hay, por supuesto, abogados intentando hacer juicio a la aerolínea por los daños. Bueno, eso es una segunda instancia. Sí, no, yo quería preguntarle a él que es hombre... Y desde acá seguramente pueden surgir muchas alternativas. Claro, pero si prospera, esto podría costarle una millonada a la empresa. Digo, ¿hay posibilidades de que prospere, de que los pasajeros que estuvieron en ese vuelo inicien un juicio por los riesgos que corrieron? Mira, yo te voy a dar mi punto de vista y creo que no es el único. Hay muchos abogados que por ahí discernimos en alguna cuestión. En el derecho aeronáutico, si bien está adosado a lo que es el derecho marítimo, nosotros estamos abocados a un convenio internacional que se llama Montreal de 1999. Indistintamente que no es aplicable a todas las personas que digamos, transitamos en la vía pública. Esto está abocado a las personas que tomamos un vuelo. Este convenio dice que en 1999 se establece de que los daños, digamos, morales o los psíquicos, que son en el transporte, se dan debido a un retraso, por así decirlo, que en este caso no hubo un retraso. O sea, que está descartado el tema del daño porque no hubo un retraso de tiempo, que es lo que está establecido en ese convenio. ¿Solo por retraso te lo contemplan? No, hay por retraso, por overbooking, que significa vender sobre plazas y demás. Pero por los posibles riesgos que pudo haber en ese caso, sí, pues, es en cierta consideración, es medio, en este momento no está, digamos, valorizado internacionalmente. Igualmente, les explico que Argentina hizo una reserva con respecto a este daño. Si bien se adhirió al Montreal de 1999, usa una cierta reserva con respecto a los daños. Está bien. Entonces, o sea que pueden o no prosperar. Fíjate dónde terminamos hablando después de Vicky Cipolitaki, y fuimos hasta Montreal. O sea, esto nos lleva a los lugares impensados. Bueno, pero no, bueno, porque acá también entra a jugar. Acá hay algún abogado piola que dijo, obvio, yo puedo sacar de acá algo de... ¿no? Bueno, algún dividendo. Junto a todos los pasajeros que estuvieron en riesgo y trato de sacarle el plato. Claro, es por los hipotéticos daños que se podrían haber ocasionado. ¿Puede llegar a prosperar esto? Dentro de todas esas teorías podemos desarrollar muchísimas. Yo creo que lo más importante, que fue la inconducta profesional de los dos profesionales, ya los matamos, ya fueron ejecutados, ya están en la casa. Este tema terminó. La que sigue es la de Cipolitaki, pero ellos están ya en el peor lugar donde podían haber estado. Y creo que deben estar haciendo un análisis. Ahora, Jorge, lo que uno... Perdóname. Lo que uno se queda pensando, ¿no? Porque se los vio tan vulnerables a estas dos personas. Y lo que uno se queda pensando es que... ¿Fue casualidad? ¿Fueron justos estos dos que resultaron dos babosos? O cualquier piloto... Digo, ¿tienen tan clara la conducta que deben tener, el protocolo que tienen que seguir en general? ¿Están bien entrenados? No está claro todavía si se las llevaron a la cabina y la dejaron a la chica para que entre, o si efectivamente ellos hicieron la invitación. Igual, ellos ya fueron ejecutados, por decirlo vulgarmente. Digo, me refiero,
por el miedo, la psicosis que se puede generar, ¿no?, en cualquier persona que hoy va a tomar un vuelo y dice, estoy en manos de dos pilotos que por ahí se les presenta una piba. Claro. No, medio en bola no hace y se regla. Olvidan pero, de perdón, que tienen Paula, que... Paula, razón. La excepción no hace la regla. Lo que yo te estoy preguntando es, en tu experiencia, Jorge, sí. los pilotos en general, ¿son bien conscientes de que esto es una barbaridad? Pero no tengas ninguna duda, estamos avergonzados de lo que hicieron estos dos chicos. Claro, porque claro. No nos parece para nada profesional, porque hay todo un sistema que nos debería proteger, que se llama asepsia de cabina, sí. Que hasta los 10.000 pies ni siquiera deberíamos hablar de las cuestiones que no son inherentes nada más que al vuelo. Jorge, estamos hablando de que tener se violó, una señorita como esta a los gritos adentro de la cabina. Pero, claro, es una Jorge, cosa. Pero por eso, vos me entendés Jorge, mi preocupación. Déjame preguntarte una cosa. Sí. Quisiera hacer una consulta porque está muy bien lo que vos me planteás y es cierto que siempre un piloto de avión emerge cierta seriedad, ¿no? Y que están acorde a todos los protocolos internacionales. Sin embargo, el que conduce la cabina de un ferrocarril también sí, debería ser solvente a la hora de tener ciertas apreciaciones. Sin embargo, todo parecía ser así hasta que se colocaron cámaras adentro de las cabinas sí. de tren y sí. empezaron a ver que van escuchando música, sí. leyendo el diario, conduciendo, claro, sí, que conduce el ayudante nosotros de cabina. Tenemos, digo, ¿qué posibilidades nosotros hay? Nosotros tenemos voy recorde y no hay ninguna posibilidad de poner una cámara. Nada, sí, lo ninguna. Escuché. Claro. Ajá. Absolutamente ninguna, porque ya tenemos voice recorder, porque estamos en contacto permanente y porque además puede haber, vuelvo a repetir algo que es importante, este es un sistema que está constituido por hombres y el hombre también puede fallar. Sí, pero en este caso no fue, pero perdón, Jorge, espera, en este caso no, una violación de sí, una norma correcto. Básica y primitiva, correcto. Que es la de la cabina estéril. A ver, fíjate algo. Mirá, déjame establecer una analogía chiquita, a pesar de que no sé, Jorge, vos seguime, si hay algún punto de congruencia entre ambos episodios. ¿Te acuerdas de la tragedia de German Wings? En la cual un loco... ¿Cómo no me voy a acordar? Estuve bueno, en todos perfecto. Los medios. Claro, bueno, ahí está. Acá bueno, mismo. Ahí está. Un loco en un ataque absoluto de paroxismo se encierra en su cabina, ¿sí? Y nadie de afuera podía ingresar. ¿Por qué? Porque justamente regía perfectamente la ley de la cabina estéril, de asepsia de cabina. Nadie puede ingresar. Hasta con hacha trataron de romper la puerta. Fíjate la diferencia, mentira, ¿no, Jorge? No hay ningún hacha fuera de la cabina. Y esa es otra mentira. Las hachas están dentro de la cabina. Está bien, pero se probó que la puerta es inviolable. Exacto. Definitivamente no se vos puede... Vos mejor acabas de dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque ese chico que cometió ese acto, en apariencia, estaba totalmente fuera de sí. Sí. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo llegó ese chico a una cabina sin que nadie haya detectado psicológicamente que estaba fuera de sí? Claro. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene la industria, que hay cosas que como las hacen los hombres, a veces no las vamos a poder detectar. Y como dijo ella, y apartándome y haciéndome mi reserva por lo que decía recién Paula, si dos babosos cometen un acto de eso... La negligencia fue esa. No es la general. Los pilotos no hacemos todo el día eso. Claro. Sucedió una vez y lo van a pagar muy caro. Muy, pero ya lo pagaron muy caro, ¿no? Es que no sucedió una vez. En febrero también había sucedido. No, pero eso puede ser una de las fotos a las que hace referencia Jorge por ahí, que él dice que más allá que desde 2001 no se puede llevar a cabo eso, por ahí sí puede haber sido que con el avión detenido, si haya accedido Vicky Cipolletta a la cabina. Ahí cambiaría. Normalmente más allá que no está permitido. Normalmente hacemos eso. Cuando alguien quiere pasar, le decimos, sí, cuando terminemos el vuelo, o cuando están subiendo, que se asoman a ver, vení, pasa, sácate una foto. Te hago una consulta, Jorge, a sentar. Por ahí el abogado me la puede responder. Con respecto a cómo continúa la vida laboral de estos dos pilotos, digo, de acuerdo a los patrones y a los protocolos internacionales, ¿hay posibilidades que ellos se puedan reinsertar en otra empresa que no sea Aerolíneas Austral o es un patrón internacional el cual le deja una mancha negra imposible de borrar? Mira, yo te voy a comentar algo y lo más importante creo que hay que transmitirle la seguridad a la gente, que siga volando, que siga apostando al vuelo, que es nuestra industria y que no por dos personas o varias personas que están cometiendo delitos en la actividad lo lleven a todos los pilotos, ¿no? Yo también me incluyo, pues soy también piloto y entiendo de que La aeronáutica en sí es muy vulnerable en todo sentido. Los problemas psíquicos de que nos pasa día a día nos afectan en el vuelo. Y que es muy importante saber de que estos pilotos tenían, digamos, una habilitación psicológica, psicofísica, los cuales estaban al día y estaban habilitados.
Por otro lado, la Administración Nacional de Aviación Civil lo que va a hacer una especie de investigación con respecto a sus exámenes y sus licencias. Y en este momento le pueden hacer una inhabilitación a los pilotos. Uh-huh. Lo que quiere decir que quedan inhabilitados, puede ser de forma definitiva. O parcial. O puede ser por una determinada cantidad de tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años. Claro. Dependiendo de la gravedad que se entienda en la administración que le van a... Igual queda en la carpeta de sus antecedentes. Claro, eso sí, esa mancha, quedaron marcados difícil de borrar. De por otro lado, de acuerdo a que se le dan los allanamientos en la casa a uno de los pilotos, y en realidad el video es lo más contundente. No tenés que ir a ningún domicilio a encontrar nada, que vas a encontrar más videos de Vicky Politakis. Y en el video que tiene ella. Claro, digo, no hay necesidad de hacer un allanamiento. Y si el piloto tenía un video de Vicky Politakis en su celular, lo primero que hizo fue borrarlo. Eso es parte también un poco del show. Del circo, ¿no? Del show, pan y circo, porque ya que los vamos a ejecutar, ejecutémoslo. Justificado. Con todo esto. Pero la realidad es que ya en el video que mostraron, ya es suficiente. Ahora, lo que está circulando es un video grabado por Victoria Tsipolitakis, por ella misma, sí, ¿no? Sí, que, bueno, también llama la atención que estos hombres estaban totalmente conscientes de que estaban siendo grabados y dejaron. No, de hecho, una de las cosas que dicen es: este video no aparecerá en Showmatch, por ejemplo. Claro, porque vamos todos presos. Lo que a mí me llama la atención, y por eso yo te digo, si fue la primera vez que ocurría esto, si en realidad Vicky era amiga de los pilotos, es porque Vicky Tsipolitakis en un momento le dice, bueno, ustedes me invitaron acá. Y el piloto mira sorprendido como diciendo, no, en realidad fue al revés, vos, sea, vos generaste esta situación. Está bien, pero no importa, pero a ver, porque ahora estamos tratando de argumentar a favor de los pilotos. Si Vicky entró sola, si Vicky entra sola, o si Vicky entra con el permiso de los pilotos, el delito está. Sí, digo, pero los tipos se bancaron un viaje. ¿Cuánto es de Buenos Aires a Rosario? Una hora, se bancaron un viaje. Sí, pero el agravante puede ser que no era la primera vez. Y no hicieron nada. No, pero justamente, Tommy, lo que estoy diciendo es que por ahí el agravante es que si Vicky conocía a estos pilotos, por ahí no era la primera vez, solo que esta fue la única vez que registró el video. Chicos, a eso me refiero. Chicos, esto es caso terminado. El responsable es el comandante, es el que sabe dónde está parado y es el que, así como mucha gente dice, ustedes esto, ustedes los otros, los pilotos, bueno, ahora tiene que poner la cara y lo que Dios le dio. No, pero y tiene que afrontar este problema. Jorge... Es el responsable, como bien decía el doctor, frente a la compañía. Sí, pero quizás en lo que respecta a la sanción a Vicky Tsipolitakis, sí es relevante si la invitaron o si ella se autoinvitó, ¿no? Porque eso puede ser un atenuante para la compañía en caso de sentirse atacada por la demanda de los pasajeros. Seguramente. Por eso no pueden llegar a no ser menores, no en cuanto a los pilotos, pero sí a el solo hecho de que la hayan incluido en la watchlist significa que ella se va a tener que ir en micro a cualquier lugar de la República, porque otras compañías, aunque no esté incluida, van a tomar su salvaguardia, van a decir, no hay pasaje, no le van a decir no, no hay pasaje. Algo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, ayúdame, Noé, ¿sabés en qué aspecto yo también la defiendo a Victoria? Digo, vos sabés perfectamente que Moria se ha transformado en la madrina, ¿sí?, profesional y hasta personal de Vicky. Han manifestado que la querían como una madre. Sí. En su momento Moria le dio venia. Pero le soltó la mano. Sí, les dio luz verde para que ellas pudieran desarrollarse profesionalmente. Sí. Y en este caso, Moria, totalmente avergonzada y aquejada por lo que está pasando, de alguna manera les recomienda, primero, terapia en forma urgente a Vicky, la manda al psicoanalista, y segundo, que ella se va a hacer cargo a partir de ahora de su hija Sofía y de sus nietos. Como diciendo, ustedes quedan afuera, ¿no? Entonces me parece que si Vicky realmente hubiese sido consciente de lo que estaba haciendo y del enojo que podía despertar en Moria, no lo hubiese hecho. Ay, no le da la cabeza para ser consciente. A ver, en febrero yo le hice una nota a Moria en Carlos Paz, donde ella ya manifestaba su enojo para con muchas cosas que venía haciendo Vicky, le había recomendado ir a hacer terapia y fue una suerte de amenaza, entre comillas, me acuerdo lo que manifestó en el texto, advertencia, mejor dicho, de... Para la moto, empezá a controlar tus actos porque ya estoy un poco cansada de sacarte las papas del fuego. Esto pasó hace 5 meses, chicos. Claro, Vicky ya evidentemente había una tarjeta amarilla. Yo creo que la diferencia sustancial ahí está que si ella hace una producción fotográfica para paparazzi, por ejemplo, con símbolos religiosos, no está poniendo en riesgo la vida de ninguna persona. Bueno, pero ella puso en riesgo su propia vida. Puede vender 50.000 ejemplares y no pones en riesgo a nadie. Es un inconsciente. El que puso en riesgo la vida de todos fue el piloto y el copiloto. Yo creo que en donde va a tener que indagar el fiscal es puntualmente en la diversidad de sus dichos luego de haber generado ese video. Sí, digo, una cosa es el descargo que ella hace en Twitter o este comunicado que no se veía que...
red social lo envió. Digo, la comunicación vía WhatsApp que tiene con Rodrigo Lucich y el testimonio que le da Telenoche son tres cosas absolutamente diferentes. Sí. En unas manifiesta que ignora en absoluto el riesgo que se corrió, y por otro lado, sabe que tiene una bomba y que le puede explotar, sí, en la mano a Recalde. Imagínate la diferencia que hay. Yo creo igual que no deberían dejarla subir con ese atuendo a ningún avión para ponerle un poquito de humor. Sí, eso es Vicky. ¿Cómo va a viajar así, bueno, pero con ese catsuit blanco? Estaba, no sé, no, si coincide, estaba bastante vestida para ese viaje. Estaba muy recatada. Pero se le marcaba mucho las partes. Sí, sí. Yo creo mucho que va a tener que ser parte del training de los futuros pilotos, poner fotos en aviones de chicas con esta vestimenta para que sepan cómo actuar. Y de la casa de los pilotos actuar. Ya lo echó la mujer, no, o no, que, eso lo saben. Sí, yo creo que lo que hay que destacar es que todo piloto lleva una cierta capacitación que no solamente es dineraria, sino en tiempo. Claro. Creo que somos los más capacitados en el sentido de que continuamente los pilotos están capacitando, más los comandantes. Sí. Es un chiste lo que dije, ¿no? Claramente, y por Dios. Es muy claro de que digamos, la conciencia que tiene que tener la persona y la responsabilidad que tiene. Todos los pilotos la tienen asumida. O sea, bueno, todos no, porque acá claramente no actuaron bien. Bueno, todas las personas. Se dejaron llevar demasiado. La excepción no hace a la regla, Paula. Sí, y lamentablemente sucedió porque ahora, el sistema está integrado por personas, por hombres. Y podemos fallar. Aunque le hagamos exámenes psicológicos, no le va a salir que es baboso, por ejemplo. Totalmente. Él lo reconoce, pues en el video él dice, la gente, si llega a ver este video, va a creer que soy un idiota. Bueno, evidentemente, la gente lo vio y la gente en línea general se opina eso. Y las mujeres no quiero ni pensarlo, es ¿no? Muy las triste. Respectivas mujeres. Esto es Jorge, muy triste. Vos hablabas recién del voice recording que tienen en las cabinas. Exacto. No hay cámaras, o sea, pero no está registrado, está grabándose permanentemente las conversaciones. Eso después estás en las cajas negras, ¿no? Exacto. Ahora, ¿se revisa eso asiduamente o solo cuando hay un accidente? Salvo que haya un incidente o accidente o sea requerido para alguna autoridad en particular para poder saber qué se habló, qué se dijo dentro de la cabina. No se remueve eso, pero se podría haber hecho tranquilamente. Es decir, que si no hubiera circulado este video, por más que todo esto estaba grabado, claro, la conversación, nadie se hubiera enterado nunca. Exacto. Y si no, y si en esto de voice recording, si no se registra ninguna voz, pero por ejemplo Vicky Cipolitaki sí está arriba de la cabina y sí está activando todos los mecanismos de control, ¿qué manera tenés de saberlo? A ver, no, lo que sí se registra en los aviones, que es un sistema que se llama FOQUA, que registra la actividad de todos los aviones y que da en parámetros lo que el avión hace en su trayectoria de vuelo y velocidades, para los cuales se ha montado en una computadora. La empresa dice, yo quiero que todos los aviones, cuando van a aterrizar, estén en este lugar, ya con el tren abajo, los flaps afuera. O sea, son todos puntos extremos donde yo hago hincapié para que la seguridad funcione, pero no registra voces. Entonces, esas cosas funcionan, y si de hecho no se violó ninguna de esas, no puede irse a buscar la tarjetita para saber qué pasó en ese vuelo. Ahora, Jorge, ¿qué papel puede llegar a jugar, por ejemplo, una azafata o ninguno. En esto, ninguno. Ninguno. Una azafata buchona no puede ir a decir... Bueno, vos acabas de decir algo que es real. Son compañeros de trabajo. Si bien hay una jerarquía funcional, la azafata no lo va a hacer. No voy a dar nombre de compañías que alientan eso y mediante la denuncia de sobres sin nombres han generado toda una especie de KGB donde yo denuncio a él me denuncia a mí. Una policía interna, digamos. Una cosa interna donde los pilotos agarran, entran. Asuntos internos, eso. Y todo el mundo está cuidadoso. Bueno, hay compañías que han alentado eso. Y quizás no sea el resultado que se busca. Porque porque no fomentan el compañerismo. Igual, en este caso, Pau, por lo que... Pero digo, es una cuestión de responsabilidad quizás acá, ¿no? Si ves pero por lo que adujo, ¿viste la nota que hace ella con Telenoche? Cuando baja del noticiero. A eso me refería. Sí, claro. Ella adujo algo así como que había una suerte de connivencia, bueno, entre comandantes y azafatas. De hecho, decía, las azafatas venían, me felicitaban, se sacaban fotos conmigo. O sea que evidentemente nadie, ninguna persona, qué misterioso esto, ninguna persona de la tripulación fue consciente del delito que estaban ocasionando con el avión a 10.000 pies. No, ¿sabes qué pasa? Que en este país el nivel de cholulaje que tenemos es enfermante. Y por eso yo te hacía esa pregunta, ¿no? Si esto no puede pasar en otra con otros pilotos, por más preparados que estén, porque la verdad que muchas veces nos damos cuenta que lo que provoca un personaje como Victoria Tsipolitakis en mucha gente
Es tremendo, a mí me da a veces vergüenza, pero la gente se transforma. Sí, exacto. Es así, bueno, se desesperan, se desesperan. Lo ves sobre todo en los veranos, cuando haces temporada, la gente, más allá de que pueda o no pagar una obra de teatro, lo que espera, quizás dos horas hasta que termine la función y salga el personaje, solamente para sacarse una foto, tal vez a lo lejos, es prácticamente una cosa de locos. Sí. Y nosotros que, bueno, digamos, sin ir más lejos, lo que pasó en el edificio de Nymphan, donde la seguridad fue removida, no por las cuestiones relacionadas con el caso este, sino porque le pedían autógrafos y fotos a Cipolitakis. Algo terrible. Mencionabas algo relacionado con un WhatsApp de Rodrigo Lucich. Sí, ¿no? Habló con el conductor de Infama. Días antes de la viralización de este video, vi que de alguna manera lo invitaba a Rodrigo Lucich a publicar, promocionar y difundir este video. Rodrigo, claro, no entendía de que hablaba, ¿no? Después, cuando vio las imágenes en Telenoche, dijo, esto era terrible. Pero él reveló ayer en Infama parte de esta conversación, vía WhatsApp entre él y Vicky Cipolitakis. A ver, la tenemos ahí, a ver. Ahí está. Este avión es tuyo porque lo pagas con impuestos. Era parte de la... Le está describiendo cuál era el relato que le habían dado los pilotos a bordo de la cabina. Ya todo filmado, todo el viaje, despegue, aterrizaje, lo que pasó es tremendo, está prohibido. Claro, esto es lo que vos decías, Diego. En plenas elecciones a recalde sabía, el avión. No sabía. A eso es lo que yo me refiero. Digo, y esto es sustancial, porque esto evidentemente, si creemos en Vicky Cipolitakis, esto es inmediatamente después de haberse bajado el avión. Perdón, no. No es inmediatamente después. No es inmediatamente después. Falso, no. Bueno, falso. Entonces el otro es inmediatamente después. Podemos pensar que Vicky vivenció, experimentó ese episodio, se lo contó a alguien y esa persona la avivó y le dijo, boluda, esto es fuertísimo, empecé a distribuirlo. ¿Y por qué entonces después de ese WhatsApp? Este WhatsApp no es lo último que hizo Vicky Cipolitakis, porque lo último que hizo fue el comunicado. Y en el comunicado... Ayer, claro. Bueno, ayer. Y bueno, y en el comunicado ella no se hace eco de los riesgos. Ella dice que ignoraba los riesgos y corría. Pero el comunicado, a ver, es posterior a la estigmatización que se le hizo durante su últimos dos días. Lo que trató de hacer ella es pedir perdón, resguardarse, desentenderse de la situación. Eso está el perfecto. Comunicado lavarse posterior a darse cuenta. Bueno, pero se lava las manos a través de una mentira, porque ella está diciendo que ignoraba cualquier tipo de riesgo que asumía a bordo de la cabina. Claro, el comunicado es una formalidad y ella nunca pensó tal vez que Rodrigo, que bien, me parece periodísticamente es un golazo, pudiera llegar a revelar. Es un golazo que se comió el otro golazo. Se comió publicar él mismo el video. Claro, y por otro lado ella dice, ni lo conozco a Recalde y estoy muy de acuerdo en un montón de cosas con este gobierno. Y ahí sí está poniendo que Recalde en plena elección lo mató. No, yo creo que la secuencia es la siguiente. Tenía este video que grabó cuando bajó al avión, hizo todo el reportaje chocha porque había estado prácticamente piloteando, despegando el avión. Después se lo mostró a gente a mí y dijo, esto es una bomba, lo van a matar a Recalde. Y se hace el camino a la inversa, que ella dice, ¿sabes que cada vez que viajo en Aerolíneas Argentinas tengo dos o tres pilotos amigos que me hacen viajar con ellos en la cabina? Y un productor vivo, yo hace 12 años soy productor de televisión, y es lo primero que haría un productor es, te paso una handy, porque ella lo grabó con el celular. O grabate en el celular, por favor, te pago los pasajes a Rosario. Yo le preguntaría a Vicky Cipolitakis, ¿qué pasa a Rosario, por ejemplo? Esa versión, pero que esté todo preparado para una operación. Es una nota que un productor periodístico va a querer llevar a cabo. Yo hace muchos años, nosotros necesitábamos mostrar las condiciones en las que estaba Aerolíneas Argentina y nosotros, por una cuestión que no voy a revelar, metimos una handy adentro de los hangares de Aerolíneas Argentinas y se mostraba que había una turbina tirada acá, que esto lo emparchaban, que un avión alquilado lo desmantelaban para arreglar los de Aerolíneas. Seguramente te acordarás de esa nota. En la época de los españoles, exactamente. Una cosa, a ver, no voy a y fue muy sencillo, fue meter una handy en un hangar. Calle, conociéndola a Vicky, digo, y sin subestimarla, no la creo tan inteligente de pergeniar junto a un productor de televisión. No, por eso no pergenia solo el productor. Pero ella es un eslabón elemental en este engranaje. Pero además, ¿sabes qué? Le ofreció la nota a Rodrigo. Si esto hubiera estado preparado, ¿no? Quizás ya tendría destino. Está diciendo el doctor... Repetíselo, por favor. No, técnicamente creo que la justicia se la tiene que investigar a fondo. Creo que es una persona que es fundamental al hecho y es responsable. Conmigo, de acuerdo a la diferencia que tienen sus testimonios en dos o tres días. A ver, atención, porque esto realmente es contundente lo que está diciendo el doctor, que es especialista en derecho aeronáutico. O sea, ella realmente tiene una responsabilidad y le puede, o sea, puede ser acusada de este delito que va de 2 a 8 años de prisión. De hecho, está en el proceso.
Claro. Y ahora, ¿cómo es el proceso generalmente? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Hay algún antecedente de este tipo? Hay varios antecedentes. Hay que entender algo. En la aeronáutica hay una cierta tolerancia, que la tolerancia es cero. No se puede permitir este tipo de cosas. Claro. No existe. Claro. Es imperdonable. Perfecto. Yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que las aeronaves son seguras y los pilotos son conscientes de lo que están haciendo. Hay excepciones, como puede ser este tipo de excepciones. Ahora, ¿cuál es el delito que cometieron? Está bien tipificado en un artículo del Código Penal Argentino, 190, sí, que establece una pena de 2 a 8 años, que establece a las personas que manipulan algo público, en este caso una aeronave, y ponen en riesgo la seguridad pública. Y también la seguridad de los pasajeros, ¿no? Claro. Yo, mira, acá un abogado conocido me escribe y me dice: Vicky Cipolitakis aduce no conocer la ley que prohíbe hacer lo que hizo, pero las leyes se reputan conocidas después de su publicación. El error de derecho es inexcusable. Claro. Claro, nadie puede aducir como defensa no conocer la ley. Exactamente. Bueno, eso es para todos. Es para todos ciudadanos. Por eso, ¿no? O sea, digo, no va a eximirse... No. De totalmente esta situación, Victoria Cipolitakis. Además, y vos porque la próxima, porque es una loca. Te pones anteojos para leerme el teléfono con un papelón. Además, claramente, bueno, desde el momento que ella dice: estoy ofreciendo este video a Rodrigo Lucich, sí, y hasta hay un intercambio de pedido de plata, es porque sabes perfectamente que lo que hiciste, claro, sí, no corresponde. Sí, sí, es ahí lo que marca, bueno, el abogado. Exactamente, pone en evidencia su conciencia de lo que estaba haciendo. Ahí es, ¿no?, donde se transforma en un acto grave, claro, donde definitivamente nos damos cuenta que ella buscaba esta mediatización, pero además con la posibilidad de obtener algo, algún rédito, no solamente lo que esto le dio, que es estar en todos los medios, más allá de que le importó nada de que a estos dos chicos los pusiesen en la parrilla, literalmente. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante escuchar la opinión con respecto a este tema, del que tanto se había hablado, pero realmente acá se tocaron puntos muy interesantes, porque muchas aristas tiene este episodio, ¿no?, que tuvo lugar en el avión de Australia.